Bueno, cazadores, y llegamos aquí al rico distrito de Lince, esta vez para conocer una nueva propuesta de feria. Así es, Juan Carlos, y cazadores, vamos a conocer la primera feria de la Tribuna Alfredo, apoyando a nuestro amigo Alfredo, que bueno, que sabemos que está un poquito mal, pero nada, nosotros los cazadores que somos, como dicen, mente abierta y de corazón amplio, hemos venido acá a entrevistar a todos los expositores, que es lo que nos llama la atención, que es la comida, ¿no? Así es, hermano, es la manera que tenemos de promocionar y apoyar a nuestra gastronomía, así que vamos a hacer de las nuestras en esta feria, ¿no? Y bueno, nada queda más que decir que chape sus cuchillos y sus tenedores y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor. ¿Qué tal, cazadores? Y nosotros nos encontramos con la jefa acá de la Feria Gastronómica de la Tribuna de Alfredo. Cuéntame un poco, sé que es la primera iniciativa, el Gordo González, quien es tu padre, o sea, tiene pues una escuela grandísima en la gastronomía, ha promocionado muchos restaurantes, les ha metido la patadita a varios para que estén acá justamente promocionando su comida. Sí. Y esto es parte ya del programa que tienen, ¿no? ¿No es cierto?, en la televisión. Esto es un complemento que viene a hacer la feria para seguir impulsando la gastronomía. ¿Qué se nos viene para esta feria? Bueno, se nos ha juntado. ¿Qué hemos tratado de hacer con esta feria? Aparte de impulsar la gastronomía peruana, es impulsar a restaurantes. A veces hay muchos restaurantes que están bloqueados y no pueden entrar a otras ferias más grandes. Lo que hemos querido hacer nosotros como programa, si ya apoyamos a bastantes restaurantes que muchas veces no alcanzan a la televisión, que es lo que hacen ustedes, ahora hemos querido reunirlos a todos los restaurantes en un solo local, no solamente restaurantes del INSE, sino tenemos de Los Olivos, tenemos restaurantes de Jesús María, de Pueblo Libre, o sea, de todos los distritos los hemos reunido acá en Lince, que es un distrito céntrico y ahora se ha vuelto un distrito gastronómico también. Entonces, eso es lo que hemos querido hacer, ¿no? Le brindamos al público, aparte de precios especiales, no pagas más de 20 soles en esta feria. El ingreso es libre también. El ingreso es libre, porque muchas veces te cobro 5, 10 soles, 15 soles, ya viene parte de un presupuesto, mejor me voy a un restaurante, ¿no? Definitivamente. Esta feria está hecha un poco pues para los emprendedores, como tú dices, para esa gente pues que no puede llegar a otras ferias que son un poco más grandes, que cobran inclusive mucho más y todo. Y esto es darle la oportunidad a la gente pues de que coma barato, no pague entrada y al restaurante que se promocione también. Y sobre todo que son restaurantes de peso. Muchos restaurantes no entran a ferias, solamente han entrado conmigo porque viene la Tribuna de Alfredo, son ya, nosotros trabajamos con ellos, ¿no? Y han querido apostar por nosotros para que otras personas puedan llegar a tener acceso también a su comida, apoyar y difundir la gastronomía a un precio razonable, ¿no? Que es lo que queremos hacer sobre todo. Por eso hemos puesto precios hasta 20 soles. Hasta 20 soles, así es. Aparte la comida está riquísima. Riquísima. Y la oferta sobre todo, porque tienes chancho al palo, tienes dulces, tienes ceviches, tienes bastante tipo de comida. Anticuchos, tengo pachamanca, cuy al palo, que creo que no se ha visto. Tengo una pachamanca al acero, unos combinados, tríos, ¿no? Y sobre todo acá tenemos un aeropuerto que está hecho con, a ustedes lo van a sacar de una forma increíble. Oye, qué bien. Y bueno, esta experiencia se va a repetir, me imagino. Sí, se va a repetir. Se nos viene una feria en septiembre o para noviembre, así que estén atentos todos mis tribunos y para toda la gente en general. Así que ya saben, tienen que estar atentos porque la idea es mover esto a varios distritos, ¿no? Para que llegue a todo Lima y después, más adelante, a todo el Perú también. Y siempre pues con el sello que ya lo han acuñado, que es la Feria Gastronómica de la Tribuna. De la Tribuna de Alfredo. De Alfredo. O sea, donde vean el logo ya de Alfredo ahí, sí, ¿no? Ya saben. Nosotros somos ya una marca que te vende una comida buena, ¿no? La garantía de la comida viene con el sello de la Tribuna de Alfredo. Así que acá hemos hecho, aparte de ser nuestros restaurantes, todos han salido en el programa, como lo ven. Como tenemos una pantalla gigante, pasamos el programa antes de ver el partido. Y también estamos, bueno, hemos escogido primero un distrito céntrico para comenzar, ¿no? Pero claro, pensamos irnos a Lima Norte, pensamos irnos acercado de Lima, con siempre el apoyo de la municipalidad. ¿Qué tal, cazadores? Ya nos encontramos acá en el distrito de Lince. ¿En dónde? En la feria de la Tribuna del Gordo González. Vamos a conocer un poco a estos expositores que se han mandado por primera vez a esta feria, que está espectacular. Bueno, vamos a conocer a Bahía, Restaurant Bahía Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Los Cazadores. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, ¿qué tal la experiencia?
Yo sé que es la primera feria, ¿no? La Tribuna Alfredo. La primera feria, la primera también que nos invitan. Uh-huh. Y sí, el día de ayer sí fue un poco como que la inauguración recién. Y claro, la gente recién va conociendo, va llegando. Bueno, día de semana. Hoy día sí es con todo y partido. Hoy día sí nos ha ido súper, 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 súper bien. Los cazadores quieren saber dónde queda tu restaurante, ya que no van a poder llegar a la feria. ¿Para dónde van? Allá, queda a la espalda del Cineplane de Plaza San Miguel, Cayo Cayali 119. Bueno, cazadores, ya saben, nosotros los cazadores vamos a visitar de todas maneras vuestro restaurante para comer ese riquísimo buffet. Y nada, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy a los cazadores, a nosotros, que venimos así pálidos, ojerosos, sin ilusiones? ¿Qué te puedo regalar? Yo recibimos lo que sea, hasta camote, hasta esto. A ver, puede ser un piqueo te podemos regalar. Un piquín. Uh-huh. Bueno, cazadores, yo la dejo acá a Anita y a toda su gente haciendo este rico piqueo para nosotros los cazadores. Nosotros acá de la feria del INCE, de la Tribuna del Gordo, nos vamos a seguir cazando. Bueno, cazadores, seguimos viendo acá que nos encontramos en esta feria gastronómica de la Tribuna de Alfredo. Y estamos con la reina, pues la reina de Chancho al Palo y la reina de la Gaga China, la popular Cuchi, Cuchi, Cuchi Porras. Bienvenida a los cazadores, hermanita. Ah, buenas tardes. ¿Qué tal? Acá me han dicho que te han coronado como la reina del Chancho al Palo. ¿Por qué, ah? Ah, porque es especialidad, pues depende del sabor, la sazón. Está bien, ¿y cuál es tu secreto para tener un rico chancho al palo? El secreto de la abuela. ¿De la abuela o del abuelo? De la abuela y de la abuela. Del abuelo también. Sí. ¿Qué tal? ¿Y qué nos está presentando en esta feria? Chanchito al palo y chancho a la caja china. ¿Pero con qué lo acompañas? Porque eso solito no sale, mi amor. Claro, lo puedo acompañar con carapulcra, también lo puedo acompañar con su papa nativa y su choclo, o también con su arroz colorado, con su salsa colorada. Cuéntame, nosotros te hemos conocido antes, pues, porque ya es segunda vez que te vimos, has estado claro. También en la Feria del Cerdo Peruano. Sí, también hemos estado ahí, también un recibimiento muy bien también que nos dieron, igual acá. La gente, muy buena acogida que nos dan, todos se comen, dice que es el chancho riquísimo y es calidad también. ¿Y cuánto te cuesta, cuánto te vale un platito de estos acá en la Feria de la Tribuna de Alfredo? A ver, la Tribuna de Alfredo le vale el chancho al palo o bien la caja china, 20 soles, o si no también un mixto, chancho al palo con caja china, 25 soles. Ah, combinado, o sea, puedes combinar tu chancho al palo, claro, con tu cajita china y todo también, lo demás. Claro, también puedo combinar con carapulcra, también puedo combinar con colorado o también con papitas nativas y su choco. Cuéntame, mi querida Cuchi, me encanta tu nombre, no sé por qué. Si no te llegamos acá a la feria, si no llegamos acá a la Tribuna de Alfredo, ¿dónde te podemos ubicar? Nos puedes encontrar en La Victoria, por Matute, por el Estado de Alianza, o también en varias ferias que paramos yendo. Ya muy pronto vamos a sacar también nuestro local. Pero yo quiero preguntarte por alguien, acá hay una chanchita, es la chanchita Cuchiporras, a ver, vamos a ver una bailadita, ¿qué sabes bailar, mi amor? De toditito. ¿Sabes la canción de la soltera? Por supuesto. A ver. Pero cántala, pues. Soy soltera y hago lo que quiero. Bueno, yo me voy ahí con esta chiquita para meterla a la caja china o al palo. ¿Cómo te gustaría morir? ¿En la caja china o al palo? Atravesada.